1.450.000 estudiantes se carnetizarán a partir de enero 2017. Es decir, los alumnos de todos los centros educativos a nivel nacional serán registrados con un número de identificación del estudiante NIE, lo que permitirá identificarlos a lo largo de su permanencia en el sistema educativo. El niño, desde que ingresa a educación inicial hasta que salga de bachiller e ingrese a la universidad de su preferencia, tendrá un registro de sus notas, de su grupo familiar, de su entorno donde vive. A la fecha, según las autoridades de educación, ya fueron registrados el 91% de estudiantes. Sin embargo, aún no ha sido entregado el carnet. Lo que tiene, aparte de identificación por parte del Ministerio de Educación, es un número que está construido sobre la base de un logaritmo, ¿verdad?, muy propio, que es difícil de suplantar, digamos. Lleva el nombre del niño o niña, lleva la firma del señor ministro y lleva acá registrado la persona que lo emitió. El documento también permitirá a personal de seguridad pública, es decir, policía y ejército, identificar a los estudiantes y garantizar así un debido proceso ante cualquier inconveniente. Y es donde permite a cualquier niño decir, mire, estoy en tal centro educativo, y coordinar con las diferentes autoridades educativas y poder atenderlos de cualquier índole de problema que tengan, ¿verdad? El acto simbólico del proyecto se llevó a cabo en el Centro Escolar Refugio Cifontes de Ciudad Delgado, donde serán carnetizados 1.300 estudiantes. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.